estamos viendo a nuestros siguientes ponentes y están escuchando durante todo el día, venimos hablando. Ahí está Santiago Mínguez de Mirrin, que ha venido acompañado de Kevin. Ahora nos van a presentar su cocina de Lorca, pero es verdad que estamos hablando de que se va a crear un mapa en la región de Murcia, un mapa del sabor, y en cada uno de los municipios destaca un sabor. En la zona de costa, pues igual la zona más de pescado, de caldero. En el interior, pues igual en la ciudad de Murcia podemos destacar el pastel de carne. Y yo no sé, Santi, Kevin, buenos días. Buenos días. ¿Qué sabor, perdona Javi, qué sabor podemos destacar de vuestra cocina? Porque es verdad que tenéis un montón de cosas sabrosas, pero es que además vosotros las condimentáis mucho y sois bastante originales. Gracias. ¿Qué sabor tiene Lorca? ¿Qué sabor tiene Lorca? Como toda la región, mil y uno. ¿No? No, Lorca, nosotros al final, como tú acabas de decir, nosotros lo que hacemos es no fusionar. Sí. La cocina lorquina, no como vamos a hacer ahora mismo, productos locales o técnicas locales, no regionales, y le vamos dando nuestro toque personal, siempre siendo algo informal pero divertido. Ajá. Lo que queremos hacer con nuestra cocina en el Mirrin es demostrar una vez más que tenemos grandes sabores y que al final con nuevas propuestas y nuevos sabores de la región y nacionales e internacionales, como vamos a hacer ahora en este Oye, caso. Te veo muy maqueado. Gracias. Te veo, sí. Muy... Bueno, estamos más tranquilos. La verdad que ya con el tiempo que llevamos, estamos sentados, teniendo Kevin también, ¿no? Y la verdad que estamos mucho más tranquilos, Lorca nos quiere como nunca, nosotros la queremos ella más todavía de la que la quería. He visto cositas en internet de vosotros que la gente habla muy bien. La verdad que no nos podemos quejar nada ahora mismo del concepto que estamos creando en Lorca. Y como te digo, algo informal pero muy divertido. Y eso al final es lo que yo quería transportar a Lorca, ¿no? Una forma divertida de poder comer con toda tu familia, amigos, que sea algo callejero también, que sea algo... Algo canalla. Exactamente, algo canalla y donde no pare nunca. Esto también lo tiene que ir viendo, hay que llevar cuidado. Exacto, y que nunca pare de fusionar y al final y que aparezcan cosas nuevas. Veo muchas cosas en la mesa de trabajo. Vamos a empezar, ¿no? Que nos ponemos a hablar. Vamos a empezar, porque tienes cuatro cosas y tenemos tiempo limitado. Por eso, Santi, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a utilizar la técnica de salazón, ¿no? Una técnica bastante conocida aquí en Murcia, que nosotros la versionamos en uno de nuestros aperitivos. Y lo que hacemos al final es hacer una mojama, ¿no? Como podríamos llamarlo, un salazón. Y se nos queda tierno, se nos queda jugoso. Y pero fin... menos seca que la que comemos como sí. Con salazón, ¿no? Correcto. Está menos al final curada. Se queda más tierna, ¿no? Como un producto tan noble, el atún, lo que conseguimos es que esté jugoso, que esté tierno y que esté súper sabroso. Entonces, con esto lo que hacemos y conseguimos es hacer un aperitivo que todo el mundo conoce. O sea, va a hacer como un tartar. Correcto, que al final algo muy divertido, al cual le añadimos un toque de kimchi. Ajá. ¿No? Y un toque de nuestra teriyaki. Ah, pero poquito, la he echado poquito. Porque estamos sí, haciendo una ración. Una muestra. ¿Cómo no? Un poco de limón. Un limoncico murciano. ¿Cómo no? Que estamos en tierra de cítricos y siempre tenemos que usarlo. Y le añadimos lo que nosotros llamamos nuestro pico de gallo a la murciana. No un pico de gallo al final de cebolla morada, de pimiento rojo. Y en este caso lo que hacemos es no usar cilantro porque... Porque le quita mucho el sabor, ¿no? Le predomina mucho el cilantro. Claro, el cilantro se lo añadimos, ahora lo verás, en un guacamole que hacemos especiado. ¿No? Ah. Que lo que hacemos es fusionar el limón, la manzana, el pepino, el guacamole, la cebolla. Violeta, saluda que te estás pinchando. Saluda, ahí está. No, lo conseguimos con un toque de guacamole. A ver, Violeta, ven. Violeta Pérez, y un poco la directora de comunicación. Espérate, Santi, que dice del cilantro. El cilantro nos gusta en algunos platos. Ay, a mí el cilantro me gusta regular. Ah, pero seguro que tu plato está perfecto. Nosotros lo utilizamos en este caso solo, como te he dicho, un toque de guacamole, porque yo con el tiempo que llevo aquí descubrí que el cilantro en la región es un producto que no termina de encajar. No, a la hora en el paladar la gente no lo disfruta tanto. Pero como, lo usas para el guacamole. O sea, pero muy poco. Sí nos gusta. Ahí, en el guacamole, ahí sí. Si no gusta. Ahí sí. Y por último... Tira, esto ha sido un atraco, bueno, pero... En un momento... Échale la culpa a quien tienes que echársela. Vamos a seguir un poquito más. Pues, y ahí teníamos un aperitivo que tenemos, que una forma diferente es de comer. Es como un taco de... Vale. Un taco más divertido, más fresco, que ahora cuando venga el sol. Si aquí es que en Murcia siempre tenemos sol. Y de la verdad que tenemos que bueno, hoy estaba el día nublado, ¿eh? Hoy estaba nublado. Y ayer también.
Hemos tenido nubecitas. Bueno, también, también hay época para eso. Sí. Ori, recógeme esto. Vamos a probar, ¿qué es lo que vas a dar a probar? Ahora vamos a probar nuestro taco de atún. Vale, ah, lo vas a dar a probar a... Sí. Ahora a mismo va a estar funcionando, va a estar saliendo en breve momento. Vamos a seguir con otra cosa. A nosotros, como buenos murcianos y como sobre todo buenos lorquinos y sobre todo por la tradición del mirrín, uno de los productos que me gusta mucho es la oreja. Ajá. Porque es un producto que no se usa, la verdad, y para nosotros ese colágeno, esa textura que tiene, nos parece maravilloso. Y hacemos una forma divertida que la gente más joven se lo coma. Claro, ¿no? Porque sí se suele comer en guiso, ¿no? Exactamente, en guiso, con oreja, se lo come en guiso. Pero cuando tú le dices a la gente oreja, ¿no?, como cualquier producto que adquiría, la gente se echa para atrás. Sí. Entonces es difícil que la gente se lo coma. Entonces nosotros, como todo, lo hacemos de una forma divertida, algo atractivo. Y hacemos un mojo canario. Un mojo canario un poco especial. ¿Como el mojo picón? Sí. Pero al final lo que hacemos nosotros es potenciar la base de comino, de hinojo, lleva pimentón, lleva cebolla, lleva calabaza, lleva pimienta Sichuan, lleva pimienta... Bueno, ¿lleva turrón de Sichuan, has dicho? No, pimienta ah. Sichuan, una pimienta japonesa. Al final lleva muchos ingredientes, si te apetece y lo pruebas. Voy a poner así el dedo. Está buenísimo. Está muy especiado, pero la verdad es que está muy rico. Está bueno, ¿eh? Gracias. Y acompaña perfecto. Y pica un pelín. Claro. Por el toque de vinagre. No, es por la pimienta y por el vinagre. Oye, con unas patatas también está bueno, ¿eh? Sí. Para mojar, ¿eh? Y con pan. Por eso. Como es una salsa que al final a todo el mundo gusta, sí, ¿no? Una forma divertida de comérselo, ¿no? Que hemos utilizado algo que la gente come menos. En este caso hemos utilizado la oreja. No, aquí como estamos en directo no nos hemos puesto a freír. ¿Pero le has echado algo? Sí, está rebozada en maicena. Vale. Para que esté más crujiente. Y frita. No nos hemos puesto aquí a freír para no liar aquí ya. La de San Quintín, no hemos hecho aquí las trampas. No, y lo que hacemos es freírla con maicena para que se nos quede súper crujiente. No, y se nos queda... Pruébala, como si fuera un torreno. No quiero oreja. ¿No? No me apetece oreja. ¿Has visto? No, yo soy de esos de... Pero lo que hacemos es acompañarla de nuestro mojo. ¿No? Conseguimos. Vamos a echarle que por mojo no sea. Que al final la salsa que va a hacer... Oreja con mojo. Correcto. Y para comérnoslo... No, es otro aperitivo que tenemos en carta. Y para comérnoslo, lo que hacemos en una de las lechugas de la huerta del Kevin. ¿No? Porque ¿sí? Porque el Kevin es de la tierra de No, pero de tenéis huerta. Allí en Mirrin no tenéis huerta, Kevin. No. Eso es una broma de Santi. Porque el Mirrin está en el centro del Lorca. Claro. Pero en su casa sí. No se oye, espera, que no se... Espérate, que no se oye. No se está oyendo. Rebobinamos. En el Mirrin no tenéis huerta. No. En el Mirrin huerta no tenemos, pero tenemos... Somos una zona de agricultura, productores y agricultores, y yo y mi familia siempre hemos tirado por la agricultura. Oye, con todo el bro... Entonces, pues, un día que estábamos, dijo, vamos a hacer un sándwich de oreja, te digo, pues ya que hacemos algo, vamos a hacerlo con producto ecológico de aquí. Ya. Y kilómetro cero, vamos, la he cogido esta mañana antes de venir. O sea que lo metieron. Vaya, fresca. Digo, con todo el brócoli que hay allí en la zona, en el Valle de Guadalentín, ¿no tenéis ningún plato con brócoli? Sí, vamos sacándolo. La verdad que no lo tenemos siempre. Ya. No, porque cuando digo un mismo producto mucho tiempo, me gusta quitarlo y cambiarlo. Al final, como siempre decimos, lo que funciona es que tenemos que mejorarlo. Potenciarlo. Entonces lo que hacemos con el producto así, ¿no? Como las cachofas, ahora estamos temporada, claro, pero cuando no hay, ¿sí? No hay nada de cachofa en el mirrín. No usas de bote. No. Hombre, la miel está rica, la de bote. No, es comparable, pero para mí, teniendo Lorca como es imposible, es imposible utilizar de bote. Esto no es un cangrejo azul, no. Sí, esto es un cangrejo azul. ¿El cangrejo azul del Mar Menor? Sí. No, del Mar Menor no. Esto es bueno, hay azul, en el Mar Menor. El Mar Menor, lo que pasa es que creo que es más grande. No, será más o menos igual. Es que al final esto ha sido una invasión. Al final esto fue una cosa que trajeron de América y ha invadido nuestros mares. ¿Pasa ahora con el cangrejo? Claro. Venga. Ahí, para que se vea el cangrejito. ¿Cómo lo vas a preparar? Pues vamos a hacer, mira, una vez en una de estas maravillosas ponencias que hace Mil y un Sabores, ¿no? Que hacéis vosotros, mi compañero y amigo Sergio del Mosqui. Ah, sí. No. Sergio La Orden. No, famoso en el mundo entero por el caldero. No, pues exponiendo, porque yo no la he probado ahí en el Mosqui, pero no, nunca la había visto una exponencia del caldero. Y la verdad que cuando empezó a explicarlo, me pareció súper curioso, ¿no? Al final, ¿no? Y como todo lo que hacemos, teníamos que cambiarlo.
Y nosotros en ese caso hemos utilizado la idea del caldero, ese caldo, ¿no? A base de un majao, utilizar un fumé. Y nos lo hemos traído a hacer un chili crack a la murciana. ¿No? Al final pues tú allí en el Merín no tienes caldero. No, como tengo un wok. En nuestro wok lo utilizamos, como siempre decimos, cocina tailandesa, pero a nuestra manera. Ya. ¿No? Por eso tenemos luego arroces, tenemos como en este caso ahora el chili crack, tenemos caldos, tenemos diferentes elaboraciones, también cuando luego cuando hacemos eventos, esos pequeños de catas de vino, o hacemos guisos rápidos en el wok, que a la gente le encanta y más ahora en estas fechas de invierno. O sea, ¿que has hecho un fondo de caldero? Hemos hecho un fondo de caldero y lo hemos infusionado con citronela, con lemongrass, con un toque de kimchi, con chile, con tomate, más tomate todavía para que tenga de textura y un poco de zumo de limón. Y al final conseguimos un caldo súper cítrico, picoso, a ver si me hierve. Un caldo súper cítrico, picoso, ¿no? Y encima lo potenciamos, ¿no? Con estos cangrejos de mar azul, ¿no? Para darle. ¿El cangrejo de ahora mismo está crudo? Sí, ¿ese sí? Ahora mismo está crudo. Lo que hacemos es, lo cortamos por la mitad. Claro, y le das un poquito y le ahí. Vamos a dar un toque más fuerte todavía, si se puede, ¿no? Al chili crack, ¿no? Ahora que simplemente que hierva, a ver si me deja. Y conseguimos afinar de ese pensamiento, ¿no? Del caldero, hacer algo diferente, ¿no? Y sobre todo, como a mí me gusta, esos sabores cítricos, ese aroma. Ya. La verdad que a mí es uno de mis caldos favoritos siempre. ¿El cangrejo lleva mucho huevo? El cangrejo se lleva mucho contenido, mucho huevo en la cabeza. No, sí, lo que es simplemente esto es para coger la cuchara por dentro y quitarle. Sí, porque yo sí sé que la cranca del Mar Menor, por ejemplo, lleva mucho huevo en la cabeza. No sé si este cangrejo también. No, este no. Y la verdad que hoy no lo hemos traído el plato entero. Nosotros en el mirri lo acompañamos de churros con polvo de tomate, lo bañamos de un pan de churros. Sí, de churros, para que moje, porque estamos en Murcia, nos gusta el mojeteo. Claro, claro. Nos gusta el mojeteo. La verdad es que no lo hemos traído completo por el tema de venirnos para acá, la verdad. Te voy a ser sincero. A ver si hierve en un momento. No sé por qué. Dale un pelín. Sí. Si no, mientras hierve, vamos presentando el siguiente plato. Sí, vamos con el de la alcachofa. Sí, ese le queda solamente hervir y servir, ¿no? Sí, le falta. Y texturizar, lo vamos a texturizar con huevo. A ver si hierve en un momento. Mira, a ver, Antonio, si tú sabes si... Te va a tardar nada, sí. Está a tope. ¿Está a tope, seguro? Sí. Ah, sí. Ahora está a tope. No, ahora lo he apagado. Ahora está a tope. ¿Sí? Sí, le he dado al máximo. Se ve que se ha tomado su tiempo. Bueno, para lo emplatamos. Estas son cosas del directo. Venga, pues vámonos con el siguiente. Y así no, pues si no... Vas a hacer un arroz. Sí, vamos a hacer un pequeño arroz como... Como sabíamos que aquí era un poco todo rápido y corriendo, poco... Va a arrancar a hervir ya. Sí. Obviamente le voy a echar caldo. ¿No está caliente? Lo hemos tenido medio hecho, pero por hacer un poco de trampa. Pero básicamente por el tema de que estamos aquí en directo. ¿Pero es arroz con qué? Lo que es un guiso, al final nosotros siempre tenemos una versión del arroz de Chato Murciano. Ajá. Vale, lo tenemos. Está ya casi. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser texturizarlo con huevo. No es una técnica que se hace... en Japón, en Tailandia, ¿no? Y lo que hacen es al final texturizar con huevo que se queden como unos fideos. Ese quede más espesito, ¿no? Sí, y al final salen como unos fideos. Si lo haces hirviendo y no paras de agitar y añades el huevo en hilo, ¿no? Poco a poco van saliendo como unos fideos que al final a la hora de comerte la sopa, ¿no? Te va a dar la sensación de que son unos fideos y también dan textura, ¿no? ¿Ves los fideitos? Sí, se queda así. Y al final te da también textura. Y se ha quedado bastante espesa. Correcto. Esto está ya, ¿verdad, Santi? Sí. Eso está ya para emplatar. Venga. No, y al final, ¿no ves? Mira qué hola. Sí huele. Y esto es la verdad que es uno de esos platos que te comes.
Thank you.